y me dejas a mí toda la noche para que ¡Ah! Bueno, buenas noches a todos. Gracias por, ¿verdad?, tomarle su tiempo y conectarse esta noche para estar aquí un ratito disfrutando de nuestros espectros de colores. Hace tiempo no di clases online, así que estoy otra vez como que cayendo en tiempo. Voy a ir, ¿verdad?, con pausa, ¿verdad?, para que puedan disfrutar el WebEx. Pero igual voy a dar unas instrucciones a través del WebEx para poder disfrutar realmente en conocimiento y en práctica la magia de TrueColor. No soy mucho de hablar de mí, así que Carlos me la puso difícil. ¿Qué les puedo decir? Llevo sobre 20 años en la industria de consultoría. Específicamente, desde el 2003 me certifiqué como Executive Career Coach. Me especializo en la disciplina laboral, así que tengo el regalo de poder apoyar a las distintas personas a descubrir para qué nacieron y poder manifestarlo en el trabajo. Yo creo que todos tenemos el trabajo ideal, y para mí el trabajo ideal es que encima de eso te pagan. Así que yo con ustedes pues estoy manifestando mi trabajo ideal. Aparte de eso, pues vengo de reclutamiento, vengo de adiestramiento, especializada por muchos años de trabajar con la gente que pierde su empleo. Por eso fue que me certifiqué en la disciplina de Career Coaching. Y es bien interesante porque una de las cosas que haces cuando trabajas con participantes o clientes es darle una batería de pruebas para que ellos se puedan conocer y tú como reclutador poder mercadearlos y conseguirle un empleo. Y hace muchísimos años, hace más de, eso fue en el 2001, ya vamos casi 17 años, que fui a Seattle, Washington, a una convención y conocí TrueColor. Llevo 17 años enseñando TrueColor en distintas disciplinas. Me dicen Madame Tarot, me dicen Heidi, la de los colores. Yo perdí mi identidad hace mucho tiempo. Sin embargo, es algo que disfruto y fomento mucho por los principios que enseña la filosofía de TrueColor. Esta noche no voy a entrar mucho en el aspecto científico validado de TrueColor, sin embargo, comparto con ustedes más adelante mi dirección de correo electrónico, por si ustedes quieren, ¿verdad?, estudiar un poco del aspecto de validación de TrueColor, un poco de dónde sale, ¿verdad?, y se quieren adentrar dentro de ese mundo de temperamentos y estilos de comunicación. Esta noche es la primera parte de TrueColor. La segunda parte se va a estar dando el martes 15 de mayo a las 7:30 de la noche. Yo le vuelvo a hacer un recordatorio al final de la clase. Se dividió en dos porque realmente TrueColor tiene, sobre 30 talleres que se entrelazan. Más adelante van a conocerlo. Así que vamos a tener esta noche la parte básica, que es la parte de descubrir los colores. Por eso es que se le hizo llegar la preprueba. Esa preprueba es bien fácil de llenar. Si no la has llenado, trata de tomarte unos minutitos porque esta noche vas a poder descubrir tus colores, conocerte un poquito más y empezar a colorear tu salón de clase. Así que son dos documentos. El que está a mano izquierda en su pantalla son las instrucciones. Son bien simples de seguir. Y a mano derecha está la hoja con la tarjeta y lo que son los grupos de palabras. Las instrucciones, simplemente le decía que iban a darle una puntuación de 4 puntos a aquella tarjeta que más te llama la atención. Este ejercicio no es un ejercicio de analizarlo, es un ejercicio de simplemente mirar las 4 tarjetas, cuál sobresalió, cuál me llamó la atención, y a esa yo le voy a dar un 4. A la segunda, que tal vez me llamó la atención, le doy un 3. A la que pues me llamó la atención, pero no me mató, un 2. Y a la que nada me gustó, un 1. Así que debajo de la tarjeta hay un encasillado y ahí usted coloca la puntuación. Luego entonces usted va a encontrar 5 filas de palabras y se van a trabajar a nivel horizontal. Va a leer cada grupo de palabras y el grupo de palabras que mejor le describa a usted. Le va a dar una puntuación de 4. A la que le sigue 3, 2, 1. En otras palabras, que siempre a la que se parece más a mí un 4, a la que menos 1, 3 y 2. No se repiten los números
en la fila. Así que cada fila debe tener un 4, un 3, un 2 y un 1. En otras palabras, si hay dos grupos de palabras que se parecen mucho a mí, pues no le puedo dar 2, 4. Uno tiene que ser 4 y uno tiene que ser 3. Así que 4, 3, 2, 1 por cada fila. Completa las 5 filas horizontal. Y luego al finalizar, ¿verdad? De completar esas 5 filas, vas a sumar las columnas verticalmente, incluyendo el encasillado que tienes debajo de la tarjeta hacia abajo, para que entonces puedas tener los totales. Más adelante vamos a estar mirando esos totales. Si durante el, ¿verdad? El Webex no tienes tiempo de poder imprimirlo y llenarlo un momento, no te preocupes, lo puedes llenar después, pero no te pierdas, ¿verdad? De la interacción del Webex. Entonces, para darle un poquito de trasfondo de Truecolors, tal vez voy a hablar más de Truecolors que de mí. Los programas de Truecolors llevan más de 40 años en los sistemas educativos de los Estados Unidos. Incluso Truecolors está también a nivel internacional en sobre 20 y pico de países, ¿no? A nivel de Estados Unidos es lo que nosotros vamos a utilizar para darle la información estadística, y de éxito que ha tenido en las escuelas. El programa de escuelas fue creado con el objetivo de obtener mayores niveles de autoestima, tanto en el maestro como en el estudiante, en la comunidad, en los padres. Mejorar, ¿verdad? Y aumentar los logros académicos, mejorar las relaciones personales en la escuela y en la familia. Así que aun cuando tal vez usted como maestro mire la clase de hoy y el 15 de mayo, como Truecolors en el salón de clases realmente es mucho más grande que eso. Truecolors tiene unos programas que en inglés el School and Community Program, en español pues se llama Truecolors para la integración de la escuela y la comunidad. Y su filosofía es que todo niño es exitoso. Así que se utiliza la herramienta para promover los colores únicos de ese niño y que la enseñanza sea a través de su espectro de colores. Dentro de ese programa, ¿verdad? Truecolors ayuda a que todos los que son responsables por el proceso educativo, dígase, maestros, administradores, consejeros, personal administrativo, padres y comunidad sean un equipo con una meta en común, el aprovechamiento académico del niño. Es un programa que integra cada ente que es responsable de la educación del niño. Dentro de las metas del programa, mejora la asistencia, porque obviamente el niño se siente que es aceptado con sus colores únicos y se fomenta que su enseñanza sea de acuerdo a su color único. Reduce los problemas de disciplina por la interpretación que pudiéramos tener conductual. Logra mejores resultados académicos porque le estamos enseñando a ese niño en base a lo que es natural para él o ella. Motiva logros positivos, crea respeto y confianza y mejora las notas académicas. Dentro de las otras metas del programa, pues definitivamente promueve la cooperación, ya que la filosofía de Truecolors, cada niño, ¿verdad?, tiene su color único, su espectro único, pero se fomenta en el salón de clase que podamos aprender de los otros colores y que podamos honrar los otros colores. El maestro no, o sea, el maestro tiene como objetivo promover los colores únicos de ese niño y no cambiarlo, no marginarlo por quién es. Mejora la autoestima, mejora el entendimiento y el funcionamiento de la facultad, porque no es solamente en el salón de clases, es que toda la escuela se colorea y hay programas para toda la escuela y hay movimientos de comunicación dentro de toda la escuela con pósters, colores, y se crea un ambiente donde fomenta la enseñanza y la individualidad, aun cuando somos parte integral de todos los espectros de colores. Aumenta la participación para resolver problemas y situaciones escolares, promoviendo el liderazgo entre todos. Dentro, si hay algo que a mí me enamoró de Truecolors cuando lo conocí hace 17 años,
Es que los principios de True Colors es que uno, yo me pueda entender mejor, yo pueda entender a otros y decir, wow, qué nítido, ¿no? Poder ser también naranja, poder ser verde, poder ser dorado, poder ser azul, porque puedo ver lo positivo de cada uno de los colores. Pero sobre todas las cosas, que yo pueda apreciar esas diferencias, que yo las pueda honrar, y que yo pueda, de la misma manera que yo quiero que me honren por ser un verde, entonces también me toca a mí honrar que el otro sea dorado. Y lo más hermoso de True Colors es cuando empezamos a aprender que si el verde es el color que menos presente tengo en mi espectro, yo pueda aprender de esa persona, ser verde. Así que los principios de True Colors promueven la diferencia. ¿Qué no hace True Colors? Pues True Colors no estereotipa. Cuando digo estereotipa, cada espectro de colores va a depender del orden de los colores, la puntuación de los colores, pero también juega un rol bien grande otros aspectos de la vida de ese niño que no necesariamente van a estar coloreados en esos cuatro colores. Por lo tanto, yo puedo ser un niño azul y yo, maestra, no puedo tratar a todos los niños como si fueran azul, porque ese niño puede ser azul dorado o azul verde o azul naranja. Así que ese color primario va a depender del espectro completo de ese niño, su puntuación y otras vivencias que no necesariamente van a estar coloreados en esos cuatro colores, pero sí son parte de la paleta de colores de ese niño. Hay alguien puso que parecen las tarjetas del tarot. Sí, yo nada más de ver el orden de tarjetas ya puedo hablar de los comportamientos. Y déjenme decirles que True Colors es tan fácil, pero tan y tan fácil de aprender, que mi niña, que ahora tiene 21 años, cuando tenía 8 años y estaba en la escuela, para mí era natural que la maestra siempre me llamara para hablarme de ella. Así que siempre al empezar el año escolar, ¿verdad? A mediados de año me llamaba la maestra y me decía, mamá, tenemos que hablar de Daniela. Y pues ya yo lo esperaba, siempre me decían lo mismo de ella. Pero un año en particular, cuando ya tenía 8 años, la maestra me dice, es que su hija a todo me dice, ni si ese es mi orange, ni si ese es mi blue, porque ya estaba en la escuela bilingüe. Y cuando la maestra me dijo eso, yo dije, wow. Si ya mi niña, nada más de participar en los talleres conmigo, puede identificar sus colores, qué fácil es, ¿no?, para una persona adulta poder aprender acerca de la herramienta. Así que los niños reconocen sus comportamientos a través de los colores. Así que se pueden imaginar todos los niños en el salón resaltando sus comportamientos por sus colores y aprendiendo también cuando esos colores están brillantes o están opacos. Y más adelante los voy a entrar en el mundo del idioma de True Colors, porque también, ¿verdad?, hay una jerga de los colores donde siempre se fomenta lo positivo que tienen los colores. Les incluí un poco de información de lo que es el programa de integración de escuelas y comunidades para, ¿verdad?, que ustedes puedan entender cuán amplio y abarcador es el programa. Cuando mira el programa de integración, pues el taller básico, y les voy a explicar más adelante lo que significa el taller básico, ustedes van a estar aprendiendo de True Colors hoy por una hoja básica que les di, y una puntuación que no necesariamente va a cambiar si haces el taller, pero pudiera fluctuar porque hay unos ejercicios que yo no les estoy dando por esto ser online. Sin embargo, hay unos talleres formales, ¿verdad?, de True Colors, que entonces se le da la facultad y dígase directores, administradores, maestros, consejeros, trabajadores sociales y personal administrativo, para que la escuela entera fomente los colores. Que si el niño pasa por los pasillos, pues se fomente ese espectro de colores. Se hace True Colors básicos también para los estudiantes en el salón de clase. A eso le corresponde al maestro hacerlo y es súper divertido. Le voy a subir una foto para que tengan una idea. Y también se da el color básico para los padres y la comunidad. Y digo comunidad porque hay veces que hay otras, ¿verdad?, otros entes en la comunidad que participan dentro de la educación de la escuela. Y también a ellos se le da el taller básico. Y el taller básico no es otra cosa que descubrir tus colores. Por ahí es que empezamos. Y después de ahí, pues hay un sinnúmero de otros talleres.
Hay otros talleres, enseguida que el maestro toma el taller básico, entonces se le da una serie, no es uno, es una serie de talleres, donde se le enseña al maestro los estilos de enseñanza y aprendizaje en colores. Es importante señalar que el maestro no tiene que cambiar su currículo, no tiene que cambiar las materias que enseña. Lo que va a integrar es la manera en que lo hace. Incluso los maestros, cuando llevan la asistencia y llevan sus libretas de estudiantes, se hace a través de colores. Para recordarle al maestro qué proyecto, cómo yo puedo mejorar la educación de este niño. Incluso hasta dónde sentarlo en el salón de clase. Es bien interesante, a veces los maestros se vuelven locos, y más adelante también se lo voy a compartir, los colores que predominan entre los maestros y por qué van a haber naturalmente menos entendimiento entre unos colores de maestro y unos estudiantes. Si esos estudiantes vuelven locos a los maestros, y el maestro no lo entiende. Pues el programa de True Teaching and Learning Styles, que es el estilo de enseñanza y aprendizaje en colores para maestro, va a apoyar a ese maestro. ¿Dónde sentarlo? ¿Cómo comunicarme con él? ¿Cómo llego a ese estudiante, ¿no? Para poder, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Es correcto, no vas a cambiar tu currículo, simplemente vas a integrar el conocimiento de los colores a tu salón de clase, a la manera que enseñas. Lo que va a cambiar es la manera, mirando tu salón de clases, cómo enseñas, no contenido, sino estilo. ¿Okay? Se le da también talleres a los maestros y a la comunidad como True Parenting, que es cómo yo, papá, que también voy a tener mi propio espectro de colores, puedo mejorar cómo yo crío a mi hijo fomentando los colores únicos de sus hijos. Es bien interesante porque yo como papá, si yo soy un verde, yo voy a enseñarle a mi hijo verde, pero tal vez ese niño es azul y requiere que el papá verde accese su azul para que pueda entender cómo es que aprende ese niño. Así que a nosotros los adultos nos toca el gran reto de aprender los cuatro colores y moldear mi color para poder llegar al niño, porque el niño es el que está aprendiendo. Eso no va a cambiar quién soy, sino cómo yo le llego a él. Hay también otros talleres que son la parte de desarrollo de carrera, ¿verdad? ¿Cuáles son las carreras ocupacionales que van a estudiar los niños de acuerdo a su color? Así que esos talleres se le dan a los maestros, a los consejeros ocupacionales y a los estudiantes. Se da también, después del básico, a la facultad de la escuela, pero entonces se le da otros niveles subsiguientes a eso, como lo es trabajo en equipo, comunicación, donde todos hablemos el mismo idioma y nos fomentemos, ¿no? Y para Cristina, que acaba de preguntar ahí, pues hay una certificación para los maestros y personal clave en las escuelas, donde el maestro se certifica para poder, obviamente, fomentar la filosofía de True Colors en las escuelas. Así que más adelante, ¿verdad? Lo haremos con G-Works para ver, ¿verdad?, cómo podemos llegar a las escuelas para que los maestros se puedan certificar. La certificación toma casi 3, 4 días y obviamente pues, se adentra en la parte científica del mundo de estilos y temperamento y entonces el maestro tiene también hacer un role playing para facilitar el taller, para que obviamente no estereotipe y lo que haga es que fomente la autoestima del niño. Para aquellos que me preguntaron, para niños, ¿cómo se hace el ejercicio? Pues para los niños de escuela elemental tienen un robot. En vez de hacer tarjetas, tienen un robot, una niña y un niño. Entonces el maestro le va haciendo preguntas. Pues si te gusta el delfín, el león, el búho o el búho, el león, el delfín y creo que el otro es caballo, pues tú vas a colorearle el bracito de azul. Si te gusta el delfín, pues tú le coloreas el bracito de azul. Entonces el maestro va haciendo una serie de preguntas y el niño va con cuatro crayolas de esos cuatro colores coloreando su robot. Al final, el color que más predomina va a ser el del niño. Así que es muy lindo, ¿no? Todo lo que ellos han hecho para que el niño pueda descubrir sus colores a una temprana edad.
Así que también hay unos dramas, ¿verdad? Hay unas obras de teatro que se hacen en las escuelas, donde si hay un día familiar en la escuela o una actividad para maestros y padres, pues se presenta un drama de los colores, se exageran un poco los comportamientos, pero siempre se trata de hacer jocoso para que cada individuo se vea reflejado en ese personaje o en ese actor. Hay talleres específicos para consejeros y también hay talleres hasta para los maestros de recreación y deporte, para poder apoyar a esos niños a que sus colores puedan brillar dentro de los deportes. Y créanme que de acuerdo a los colores van a haber unos gustos en particular en los deportes y un coaching en particular que se le da a ese niño atleta también. ¿Okay? Ahí tienen. Para empezar, nada más en las escuelas, sobre 12 talleres básicos que están por tema, pero cuando vienes a ver si se lo das a los estudiantes, a los maestros y a los padres, son tres categorías en cada uno. Así que usted empieza a multiplicar puedes estar años ahí dando talleres, adentrándote, creando actividades en la escuela que fomente los colores brillantes de cada estudiante. Así que bueno, ya. Ya les hablé un poquito del programa, vamos a mirar la clase de hoy, ¿verdad? La parte 1. ¿Qué vamos a estar mirando? Yo les voy a hacer, ¿verdad? Parte de la introducción es el programa, pero también de dónde viene True Colors, su historia, ¿verdad? Su linaje. Vamos a estar mirando cuál es tu color, por eso es que es importante que todos puedan hacer el ejercicio, para cuando entonces yo esté hablando de los colores, pero usted pueda ver su puntuación y su espectro de colores. Vamos a ver no solamente mi color primario, pero cuál es el rol que juega cada uno de esos colores en mi espectro de colores. Y cómo brillan, ¿verdad? ¿Cómo brillan? Porque pues ahí en los talleres básicos siempre nos enfocamos en lo positivo de los colores. No es que los colores tengan negativos, pero sí, si yo estoy bajo estrés o hay algo que yo tengo que hacer que no me agrada, pero los colores pasan de ser brillante a ser opaco. Y no es otra cosa que cuando se me sale el monstruo, pues yo puedo estar brillante naranja y cuando se me sale el monstruo, pues opaco naranja. ¿Ves? Así que está cool porque yo puedo llegar al salón de clase y decirle a mi compañero de trabajo, bueno, hoy estoy opaco y no tiene ninguna connotación negativa, simplemente tal vez esos colores ese día no están brillando. Y eso está bien porque cuando miramos el ser humano no está todo el tiempo en high. El ser humano tiene sus momentos difíciles y van a haber momentos donde nuestros colores van a estar brillantes y momentos en que nuestros colores van a estar opacos. En el taller básico nos enfocamos a la parte brillante, pero sí hay talleres que también nos vamos a adentrar a los comportamientos opacos, no solamente para que tú lo conozcas, pero también para que lo puedas identificar en el niño. Porque si el comportamiento está opaco en el niño, pues entonces nos toca a nosotros, maestro o consejero, adentrarnos ahí y ver qué es lo que está provocando esos comportamientos opacos. Y eso nos permite muchas veces poder ser proactivo en el entorno de ese niño. Las reglas de cortesía, yo creo que todo el mundo la está siguiendo porque yo no escucho ningún ruido en el fondo, así que todo el mundo está en mute. Parte de la regla era el chat, pero el chat está súper cool. Todavía no me han bombardeado con preguntas, pero voy a tratar, ¿verdad? Con el apoyo de Carlos de poder contestar todas las preguntas que ustedes me hagan. Esa se supone que soy yo, pero no es mi foto. ¿Qué pueden esperar de mí? Que podamos aprender, divertirnos y explorar, ¿verdad? Tal vez aspectos de mi conducta que tal vez yo no los reconocía. Y yo creo que siempre que yo miro los colores, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Okay. José, cuando dice el grupo de palabras en la sección de la derecha, significa en la hoja donde están tarjetas con los grupos de colores. Es que en la pantalla, pues, está a mano izquierda las instrucciones y a mano derecha las tarjetas con el grupito de palabras. Mira, se fomenta, Margarita, es que en el salón de clases siempre estén los cuatro colores.
Incluso, ustedes saben que a veces los maestros hacen el día de hablar de su mascota, ¿verdad? El día de hablar del trabajo o la ocupación de mamá o papá. Pues en Trucolors tú puedes hacer el día del naranja, el día del verde, el día del azul, el día del dorado, donde los niños de ese color presentan su estilo único de comunicación, las cosas que le gusta, las cosas que le agradan, cómo son en sus comportamientos para que los otros niños vayan aprendiendo de esos colores. Eso es súper cool porque hasta tú puedes darle la asignación de que hagan hasta sombreros de su color, que los identifique a ellos, sombreros que integren todos los colores. Entonces de repente tienen los niños con sombreros con los cuatro colores, honrando también de que no hay ausencia de color. En True Colors, sí, a cada estudiante se le hace la prueba a principio de clase. Y eso va a apoyar al maestro a poder dar mejor la clase. Porque si yo tengo un 80% de mis estudiantes naranjas, pues ya saben lo que predomina en el salón de clase y me puedo ajustar a ese salón de clase, a la enseñanza, de acuerdo a sus colores. ¿Okay? Sí, todos deben conocer los colores entre sí. Para que ellos lo vean en comportamiento. Una cosa es el taller donde descubro los colores, pero la magia de True Colors es cuando lo veo en vivo y a todo color y lo puedo relacionar con los comportamientos en el salón de clase. Como le mencioné anteriormente, hay aspectos de quién somos que no están coloreados en esos cuatro colores, pero son parte del espectro de colores de cada ser. Género. La mujer naranja y el varón naranja no necesariamente tienen los mismos comportamientos. Así que hay aspectos, ¿verdad?, de esos colores donde cambia, ¿verdad?, el comportamiento, la edad, la religión, cultura, crianza, nacionalidad y clase social, influye también en esos comportamientos y en quién yo soy. Por eso es que, ¿verdad?, fomentamos todo el tiempo de que no estereotipemos a la gente porque hay otros aspectos de su vida que entran en juego en nuestros comportamientos. Qué bueno que me estás haciendo la pregunta porque más adelante te voy a dar la información de cómo lo puedes hacer en el salón de clase. ¿Okay? Si puedes utilizar esa hoja, la contestación es que sí. Sin embargo, debo hacer una nota aclaratoria que se la voy a hacer más adelante, para que conozcan un poco más de cómo es que se lleva a cabo los talleres. Bueno, para darle un poquito de trasfondo de los temperamentos, el linaje, ¿verdad? Los abuelos que bautizaron True Colors, pues, ¿verdad? Desde los estudios más básicos. Que son los de Hipócrates, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes leyeron el libro de Silverio Pérez, pero él hace referencia a lo que es el colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Hipócrates en su práctica de medicina, se lo voy a poner en arroz y habichuela, ¿verdad? No me voy a ir mucho por la parte científica. Él veía el paciente y tal vez le daba el mismo diagnóstico, tú tienes catarro, tú tienes catarro, tú tienes catarro, tú tienes catarro. Así que bajo el mismo diagnóstico, él empezó a observar que no todos se enfrentaban al catarro de la misma manera. Así que él empezó a observar los comportamientos y llega a la conclusión que los seres humanos no son iguales y que tienen, ¿verdad?, como que unas características que se agrupan entre sí. Y de ahí es que él sale colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Pero, ¿verdad?, yo llegar al salón de clase y decir que estoy flemático suena como que tengo un catarro bien nasty. Y no, como que no suena muy positivo que digamos. Es igual que si digo estoy colérico hoy, pues como que no fomenta que quieran ni siquiera hablar contigo. Eso es lo divino de True Colors, que puedes decir estoy brillante o estoy opaco y that's okay. Así que de los estudios de Hipócrates vino Carl Jung, ¿verdad? Carl Jung se conoce como el abuelo de la psicología. Y entre muchos, ¿verdad?, psicólogos que pasaron por todos estos estudios de temperamento, él dice, el ser humano no es solamente cuatro. Nosotros no somos solamente coléricos. El ser humano puede ser una combinación de colérico sanguíneo, melancólico, flemático, flemático colérico. Así que de cuatro categorías, Carl Jung establece, ¿verdad?, que el ser humano son 16 tipos de temperamento, si los mezclas entre ellos. Y si también le añades si son introvertidos o extrovertidos. En los colores, a eso se le dice si brillas hacia adentro o brillas hacia afuera.
Así que de los estudios de Carl Jung vino madre e hija, una maestra y otra psicóloga, quedaron fascinadas con esto de los 16 tipos de personalidad, de temperamento, y empezaron a hacer estudios investigativos para validar si eso era cierto como él lo determinaba. Y madre e hija estuvieron haciendo investigaciones por 40 años. O sea, se puede imaginar 40 años de estudios, research y más research. Y luego de 40 años, cogieron todos esos estudios, hicieron una prueba validada titulada Myers-Briggs. Por eso es que ven ahí en la pantalla que dice Myers-Briggs. Myers-Briggs todavía se utiliza hoy día como una prueba comúnmente en el área de reclutamiento para determinar tu tipo de personalidad, si hace un match o un pareo con el puesto. Porque si mi tipo de personalidad hace un match o un pareo con el puesto, pues las probabilidades son que mi desempeño va a ser mejor, porque me va a gustar, o sea, intrínsecamente lo que voy a estar haciendo. Así que se supone que yo esté desempeñándome bien. Así que esa prueba validada, vino este otro psicólogo, David Kersey, y hace un compendio donde resume esos 40 años de estudio. Y obviamente yo les hablo de, ¿verdad?, de cómo se concibió Truecolors, porque el dueño de Truecolors, Don Laurie, el creador de la herramienta, él había perdido su empleo. Él era actor de teatro. Y él decía, bueno, ¿qué tipo de empleo? Yo seré bueno, porque lo único que yo sé es actuar. Así que él lee ese libro que dice Please Understand Me, de David Kersey, y quedó fascinado. Porque él decía, wow, qué sería si todos conociéramos acerca de esos 16 tipos de personalidad. Así que él en el 1978, así que esa fecha es correcta, 1978, él crea Truecolors. Truecolors originalmente se creó como una obra de teatro, obviamente donde él lo lleva a las escuelas, y las escuelas quedaron fascinadas porque se podía ver la dinámica de los estudiantes con los maestros, una obra jocosa. Pero entonces, después de verla hacer un palo con la obra de teatro, los maestros empezaron a decir, queremos más. O sea, queremos más que esto. Así que él entonces ahí es que contrata una batería de psicólogos para crear la herramienta que ustedes están conociendo hoy. Y lo están conociendo de a poquito porque no han tenido la oportunidad de hacer el taller vivencial, así que ahorita van a ver fotos ahí. Así que, ¿qué hicieron? Mira, ellos utilizaron los colores como una metáfora para entender el comportamiento humano. Así que tiene un para qué de cada uno de los colores. Incluso en el salón, en los talleres, cuando usted hace el ejercicio de los colores, sobre un 90%, bueno, perdóname, un 87% de las veces, te lo estoy redondeando, un 87% de las veces, la tarjeta que más te llama la atención es la que termina siendo, ¿ok? Damari, si te salió violeta, pues no es el de Truecolors, porque el violeta no es parte de Truecolors, así que probablemente estás usando otro tipo de personality test. En este, pues nosotros usamos cuatro colores, que es el dorado, el verde, el azul y el naranja. Y lo interesante del dibujo que le estoy poniendo ahora es que si en algún momento a ti se te olvida lo que significa cada color, simplemente piensa lo que viene a tu mente cuando piensas en él. Por ejemplo, típicamente si piensas en él, es más, se lo voy a abrir ahí, si ustedes piensan en el color azul, escriban ahí qué viene a su mente cuando piensan en el color azul. ¿Lo pueden escribir en el chat? Agua, mar, playa, paz, cielo. Entonces, es interesante todo lo que ustedes han escogido porque ¿qué crea eso en usted? Exacto, tranquilidad. ¿Qué crea el mar, la playa, la paz? Eso es como que bien calmado, tranquilo, exacto, relax. Pero ¿saben qué? Las personas que determinan en la... siendo azul, se reflejan esos mismos comportamientos. Son personas de paz, siempre están relax, con calma, son puros en esencia. Así que todo lo que viene a tu mente cuando piensas en ese color, eso es ese azul. Entonces, cuando les pregunto, ¿qué viene a su mente cuando piensan en el color dorado?
¿Qué viene a su mente? Color dorado. Brillo, brillo, oro. Ay, aquí puso poder, riqueza, seriedad, me encanta. Ay, fashion, definitivamente lujo. Ay, este grupo me encanta. Dinero, el color azul es, digo, el color dorado es clásico, es fino, es elegante. Y definitivamente, Rosemary, la Navidad está ahí. Cuando usted quiere una Navidad clásica, el color dorado no falta. Así que las personas que también caen en ese color dorado son personas de tradiciones. Le encantan las tradiciones y todo lo que es elegante, todo lo que es fino, sofisticado, de buen gusto. ¿Okay? Y entonces les pregunto, cuando piensan en el color Beldemonte, ¿qué viene a su mente, Beldemonte? Frescura, bosque, naturaleza, campo, campo, esperanza. Quiero que ustedes observen ese chat. Casi, casi todos piensan lo mismo cuando piensan en ese color. Definitivamente, cannabis medicinal también, plantas, campo, vida. El color verde definitivamente tiene una conexión muy particular con el medio ambiente y le encantan los temas que tiene que ver con preservar el medio ambiente. ¿Okay? Y el color naranja, vamos a ver, ¿qué piensan ustedes cuando piensan en ese color naranja ahí que está ahí resplandeciente? Energía, gozo, fuerza, calor, fuego, alegría, verano. Definitivamente, este grupo sacó A+ hoy, caliente party, definitivamente. Mira, gente, la gente que sale en ese color naranja siempre sobresalen. Eso es fuego, eso es energía, eso es, sí, Gretchen, sí, ajá, alegría, ímpetu, drive, energía, brillan. Si algún día tú quieres sobresalir, ponte una camisa naranja y todo el mundo se va a fijar en ti. Así que definitivamente ustedes conocen muy bien los colores. Es bien interesante que me hayan puesto también liderazgo ahí, Lisbeth. Si tuviera aquí chocolate Hershey, ya yo estaría tirándolos por el Webex para premiarlos porque andaba en el clavo con todos los cuatro colores. Así que reconózcanse, si están en su casa, apláudanse, si están en el carro, se aplauden, mírense en el espejo, se tiran besos porque todo lo que ustedes dijeron la pegaron. Así que básicamente, como les mencioné, si se te olvidara lo que significa tu color, piensa en lo que viene a tu mente y eso es. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ¿quién quiere conocer un poquito más acerca de su color? Diga yo. Qué bueno, qué bueno. Mira, hay alguien ya contestó azul. Ay, alguien hizo una pregunta y algo de sugestionar, pero no lo pude leer porque subió muy rápido. Ok. Vamos a hablar también de las combinaciones de colores. Ok. Jaime, los documentos se subieron y se enviaron. Ah, estás en el celular. No, desde el celular no lo vas a poder hacer, pero tranquilo, cuando llegues a tu casa lo vas a poder hacer, pero créeme que te vas a poder identificar con la descripción que voy a dar. Ya tú ahí vas a saber qué colores eres. Sin embargo, mi invitación es que cuando llegues a tu casa te tomes el tiempo y lo hagas como es. ¿Okay? Así que bueno, tenían una asignación y era llenar el encasillado, ¿verdad? De los colores. Y antes de describirle los resultados, ahí les subí una foto de lo que es el taller. Si se dan cuenta, el taller de True Colors, ¿verdad? Se utilizan manteles de colores, se usan bombas, se usa confeti, ¿verdad? Porque cuando el estudiante llega al salón de clase, lo que tú quieres es que él diga, ay, voy a jugar, la voy a pasar bien, porque tú quieres que él complete ese ejercicio en su versión genuina, en su versión natural. O sea, tú no quieres que él manipule los resultados, porque entonces no lo vas a poder colorear.
sea, tú quieres fomentar, es un taller bien interactivo, es bien poco lo teórico que se hace porque ellos están haciendo ejercicios todo el tiempo. O sea, ellos hacen ejercicios de grupo, ellos se cambian de mesa, ellos hacen presentaciones de los colores, ellos tienen que escoger una canción que identifique su color, ellos tienen que hacer pancartas y dibujos. Así que esa mesa está llena de crayola, marimarker, confeti, tijera. O sea, se fomenta y se forma una algarabía bien buena, porque tú estás celebrando quién ellos son. Así que quise subirle, ¿verdad?, alguna de las fotos de cómo se ve el salón de clases cuando se dan los talleres, ¿ok? Cada taller, ¿verdad?, cada participante recibe un manual, ese manual ahí está en inglés, pero vienen en español, con un set de tarjetas. Por eso es que, ¿verdad?, hago el hincapié que hoy ustedes solamente van a hacer una parte de lo que se hace en el taller y, ¿verdad?, aun cuando no va a haber mucho cambio en su resultado de manera responsable, ¿verdad?, como trainer que soy de Truecolors, pues le hago la salvedad que no es el taller experimental vivencial que típicamente la gente hace para poder conocer sus colores. Es importante también señalar que aunque yo vea los comportamientos en un niño, yo como maestro no decido qué color es, el niño te lo va a dar. Hay veces, rara la vez, pero hay veces que vienen y yo lo doy en el ambiente de trabajo, entonces vienen, lambe ojo, que quiere ser como el jefe, y yo lo veo, yo digo, es que tú no eres verde, pero pues yo lo dejo. Y después al final dice, es que yo no soy verde, soy de este otro color, ¿sabes? Así que la persona es quien determina los colores, aunque tú puedas verle otro color, ¿okay? Así que, exacto, Jacqueline, yo me río porque yo veo otros colores, pero yo los dejo que ellos decidan qué color son. Eso es rara la vez que pasa. El taller de la manera que está diseñado realmente fomenta una participación bien presente, ¿okay? Esta es la parte de atrás de las tarjetas, por eso es que, ¿verdad?, le hago el hincapié de que ustedes nada más hicieron el ejercicio con una parte del ejercicio, que es mirando la tarjeta. Pero esa tarjeta tiene información adicional por la parte de atrás. Cómo yo soy en el trabajo, cómo yo soy... Esta tarjeta que ustedes están viendo ahí es de los jóvenes. Los jóvenes, los renglones son distintos a los adultos. En los jóvenes, pues te dice cómo yo soy en la escuela, cómo soy con mis amigos, cómo yo soy con mi familia. En la tarjeta adulta, la que tú y yo usamos, pues entonces te tiene en el trabajo, en el amor y en mi niñez. Así que dependiendo, ¿verdad?, el nivel en que estás, pues va a ser la información que tienes en la parte posterior de la tarjeta. El taller dura 3 horas. Eso es lo que un taller dura, así que tú puedes estar una mañana con tus estudiantes, igual que si tú solamente puedes colorearlo en una hora, pues entonces se divide el taller para que entonces tú lo hagas por secciones, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando las escuelas, ¿verdad?, que cuando las escuelas adoptan Truecolors, pues logran en dedicarle un día nada más a un salón de clase principal de mañana a mediodía para entonces poder hacer el ejercicio completo. Y están todos los salones de clase haciendo su taller de Truecolors. Así que el taller formal, ¿verdad?, básico, te dura 3 horas. Así que, bueno, regresamos a la asignación. La mayoría ya hicieron su asignación. Yo espero que sí. Qué lindo. Sí. Ok. Carlos, dile a Gretchen que le tiene que dar aplausos a todos estos maestros, porque de verdad que se han fajado, se han portado súper bien. Pero después le voy a decir por qué, se portaron bien. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la puntuación que tienen en la parte posterior de los totales, ¿ok? Así que, mirando los totales, el total que salió más alto, ese color es lo que tú conoces como tu color primario. Ese es tu color desde que tú naciste, ese es tu color en esencia. Así que las cosas que pertenecen a ese color es lo que tú tienes mayor necesidad. Es lo que te llega natural, es lo que te da energía, es lo que más necesitas. Si tú eres, ¿verdad?, naranja, pues tú, para tú estar en tu estado positivo requiere estar todo el tiempo ahí con tu naranja, ¿okay? Ahorita
veo que están subiendo las puntuaciones. En un ratito les voy a hablar de las puntuaciones. Si quieren, no las escriban ahora, porque ahorita les voy a pedir que las suban para entonces explicarle qué significan esas puntuaciones, ¿ok? Así que ese color primario es el más alto. Mira, si tu color es naranja primario, la mayor parte de las veces tú no estás siendo naranja, es un momento de salir del closet y aceptar que eres naranja y vivas tu naranja como es, porque es quien tú eres en esencia. O sea, tú eres una persona de alma alegre. Así que eso se lo digo porque muchas veces, ¿verdad? Nos enjaulamos en unos ambientes de trabajo que no fomentan nuestros colores primarios. Así que ese color primario es lo que más tú necesitas ser. El color secundario, eso es como marido y mujer. Ellos se llevan, yo no debía haber dicho eso porque si hay alguien en la llamada que no se lleva bien con su pareja, pues entonces como que no lo va a entender. Déjame cambiar el ejemplo. Eso es, ¿verdad? Primero, secundario, se complementan. Tú sabes, esa es la pareja perfecta. Porque también vas a conocer muy bien a tu color secundario y bien a menudo lo vas a necesitar también. ¿Okay? El color, tercer color de tu espectro, pues te empieza a dar un poquito más de incomodidad, no lo entiendes mucho. Y el último color, la puntuación más baja, es tu color pálido. Gente, ahí donde está tu monstruo. No quiere eso decir que no te lleves con las personas de ese color, pero cuando estás haciendo funciones de ese color es cuando comienza el estrés. ¿Okay? El color pálido, que es el último color, no lo entiende, drena tu energía, te incomoda y luchas con él. Ahora voy a pasar a hablarle un poquito de las puntuaciones. Así que vamos. En este ejercicio que ustedes hicieron, ¿verdad? Déjame darle para atrás a esto un momentito. Ok, en este ejercicio que ustedes hicieron, estos totales que ustedes tienen aquí abajo, ¿verdad? En el taller normal, ¿verdad? En el taller de 3 horas, las puntuaciones son distintas, ¿ok? Así que en este ejercicio, el máximo que usted podía tener en una columna eran 24 puntos. Así que, si tú saliste 24 puntos en tu tarjeta, ¿verdad? Y 18 o menos, ¿verdad? En la segunda tarjeta. Se le conoce como un high blue, ¿verdad? En este ejemplo que yo le estoy haciendo ahora, ¿verdad? La tarjeta azul, yo la estoy usando de ejemplo. Si usted sacó una puntuación bien alta en ese color primario, entonces usted es un high blue o high orange o high green o high gold. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de las veces yo voy a ver ese color primario, porque la puntuación fue bien alta. Ahora, ¿qué sucede si esa puntuación salió empate el primero y el secundario? ¿Verdad? 21-21. Pues se le conoce, ¿verdad? Como un empate y no pasa nada. Lo único que yo le dije a Carlos, que esos que hayan sacado empate, pues que le dé una boleta para que se vayan a registrar al Panamericano. No, no, mentira, mentira, eso son bromas. No significa nada, están en empate. Significa que la mayor parte de las veces yo no voy a ver ni el azul solo, ni el dorado solo. Yo los veo ahí, juntitos los dos en la mitad. Se encuentran los comportamientos, ¿sabes? No hay manera de separarte de uno del otro. ¿Y sabes qué? Eso no está mal. Lo interesante de los assessments en Truecolors es que es una prueba autodirigida. Así que la puntuación que tú saques, aún tú puedes tener empate los cuatro colores. No, eso no es ni bueno ni malo. Simplemente ese es tu espectro de color. ¿Ok? Ahora, Gladys, para contestarte tu pregunta, ¿qué sucede si en mi primer color, ¿verdad? Está bien pegadito a mi segundo color. Si usted tiene 2 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, 2 puntos o 1 punto de diferencia, pues entonces sus colores están mezclados. ¿Okay? Se le llama blended colors y le aplica lo mismo que le aplica al que está empate. ¿Okay? Al igual que el que está empate, pues los comportamientos suyos
están bien pegaditos porque están mezclados. Ahora, en el que hay una diferencia en color, pues usted no va a estar empate, usted va a decir yo soy un azul dorado mezclado, que están ahí pegaditos. ¿Okay? Le hago la explicación porque ahora que voy a entrar a hablarle de los colores, es importante que tú sepas tu puntuación porque si tú tienes una puntuación alta, un high blue, pues la mayor parte de las cosas que te voy a decir te van a aplicar. Pero si tú tienes una puntuación empate, no todo lo que yo te digo te va a aplicar porque tú tienes también de tu segundo color. ¿Okay? Así que bueno, ¿cuántos son azules? Mira que me queda media hora con ustedes. Blue, 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 blue. Ay, qué bello estos blues que tengo hoy en el grupo. Pues mira, los azules. ¿Ustedes se acuerdan en la universidad que estudian la pirámide de autorrealización, ¿verdad? Pues para el azul, su autorrealización es amar y ser amado. El azul necesita sentirse único, genuino. A todo le busca significado de la vida, necesita sentir que contribuye, que cuida a los demás. El azul, por naturaleza, le gusta, tiene tacto para hablar, para cuidar, para ese detalle humano con otro ser humano. ¿Okay? Son románticos por naturaleza, así que si un azul está enamorado, tú te vas a enterar porque llega todos los días cantando música de Luis Fonsi, y qué bello es el mundo, y qué bella están las rosas, y qué bello está el día, y todo es bello y precioso. Así que el azul es una persona muy dada, muy servicial, muy entregada, muy idealista. ¿Verdad? Piensa en que todo el mundo, ¿verdad? Sí, llega cantando todas las mañanas, pero no reggaetón, casi siempre son canciones de amor, tú sabes, Enita, Luis Fonsi, Pablo Alborán, son bien enamorados de la vida, de todo, tú sabes. Ellos le ven lo positivo a todo. Si un amigo le dice, mira, ¿cómo me queda este traje? No se atreven ni decirle, te queda feo. Pero te queda ok, pero pudieras probar otra cosa, porque él nunca quiere ofender, tú sabes. Sí, hay reggaetón romántico, Jaime, es cierto. Los azules son dadores. Comparten siempre lo que tienen. O sea, si alguien dice, ¿quién trae el bizcocho? Allá van los azules a levantar el brazo. Yo. Así que son bien dados, ¿okay? Los dorados, ¿quiénes son dorados? Aquí deben haber unos cuantos dorados. Mira, los dorados son bien fáciles de identificar, porque para todo ellos tienen que planificar su vida. Se levantan a la misma hora, salen de la casa a la misma hora. Digo, se levantan a la misma hora, ya tienen la ropa del día, ya están organizados, salen de la casa a la misma hora, toman la misma ruta. Si hay tapón, conocen las rutas alternas, pero bajo ninguna circunstancia voy a llegar tarde al trabajo. Porque si hay algo que describe a los dorados es que son sumamente responsables. Ellos para todos necesitan seguir las reglas, respetar la autoridad. Poseen un alto sentido en lo que está correcto o incorrecto. Incluso toman sus decisiones entre lo que es correcto o incorrecto y lo que la sociedad espera de mí como un buen ciudadano. ¡Qué linda, Erika! Necesitan sentirse útiles. Mira, todavía yo no conozco un dorado vago, porque para todo tienen un checklist. Es más, si yo le pregunto hoy jueves a los dorados si saben lo que van a hacer el fin de semana. Ya ellos saben lo que van a hacer y no le cambien los planes. Es cierto, Lisbeth, se paran en la luz amarilla. Ellos siempre están al día con los seguros, con sus pagos, con sus cuentas de ahorro. Son centrados en la familia. El dorado se desvive por su familia. En otras palabras, que si hay un happy hour, él le dice a los compañeros, pásala bien, yo me voy para casa. Porque me espera mi compañera o mi compañero, mis hijos. Y típicamente las actividades que hace son relacionadas a la familia, cumpleaños, bautizo, boda, aniversario. O sea, siempre manteniendo la tradición y el núcleo familiar, ¿verdad? Son los padres que le enseñan a los niños, ¿verdad?
los valores de respetar a los adultos, a cuidar las cosas, hacerse responsable, o sea, el dorado vive para ser papá. Además, yo creo que el libro, ¿verdad?, que hay de Good Parenting lo escribió un dorado, porque los dorados son muy enfocados a valores. Incluso se le conoce como la espina dorsal de la sociedad, ¿verdad? Son los que mantienen los valores y las tradiciones en la sociedad. Por naturaleza son colaboradores. Ellos primero terminan su trabajo, pero sí son orientados a trabajo en equipo. Sí, el de dorado, para allá voy ahora. Así que el dorado tiene un alto sentido de pertenencia, de organizarse, y su momento más emocionante es cuando al final del día ve su lista de to-do list y ve que hizo un montón de checkmarks de cosas completadas. O sea, es una cosa indescriptible cómo eso le da un boost de confianza y de autoestima saber que lo que se propuso lo logró. Por eso es que los dorados, en vez de ser idealistas, son realistas. Viven con los pies en la tierra y se ponen metas claras y realistas. Por eso es que, ok, puedo ir un poquito más lento, pero lo que me propongo lo logro, no me quito. Así que son bien disciplinados, ¿okay? Vamos al próximo para poder tener tiempo de hablar con todos los colores. Ok, los verdes. Mientras la autoestima del azul está en su capacidad de amar y el dorado en su capacidad de planificar y cumplir y ser un ser responsable, pues los verdes, su autoestima se basa en cuánto conozco, cuánto sé. Por eso es que la tarjeta del verde dice conocimiento es poder. Mientras más yo sé, más poder tengo. Así que en su disciplina, los verdes siempre están ellos tienen esta sed siempre de conocimiento. Por eso es que tú ves que son intelectuales, les encanta leer. Ellos no te van a contestar algo tirado en el aire ni sacado de la manga, mucho menos. Los verdes te van a ir a la fuente de donde es la información para poderte hablar con datos reales. Ellos no se inventan las cosas. O sea, ellos te van con lo hecho, con la data. A diferencia del azul, que es emocional, el verde es racional. Entonces, cuando miras la tarjeta de los verdes, te dice que establece sus propios estándares. Así que si el verde se quiere poner un pantalón lila con una camisa rojo, aunque no combine, no importa, es lo que él se quiere poner. Y si no combina, pues no me mire, porque esto es lo que yo me quiero poner. O sea, ellos no están pendientes a lo que los demás piensen de ellos. Ellos viven su vida libre, ¿verdad? Dentro de sus propios estándares. Se exigen mucho también en su carrera profesional. Por eso es que los ves que tienen un crecimiento típicamente mucho más rápido que otros colores por esa parte verde. Para todo necesitan science teachers, sí, eso es así. Para todo necesitan explicación. Su pregunta favorita, ¿cuál es? Vamos a ver si ustedes saben cuál es la pregunta favorita de los verdes. La pueden escribir. Ay, madre mía. ¿Cómo se conocen los verdes exactamente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y la contestación? Depende de, depende de, depende de. Porque para los verdes, que tienen una vida de analítica, ¿verdad?, espectacular, pues para ellos, ¿verdad?, nada es blanco y negro, todo es gris, porque todo depende de, ¿ves? Así que ellos son personas que Green Power. Exacto, depende de vos, búscala. Valoran la inteligencia, la intuición, son imparciales, mire, gente. Esto es bien fácil. Si la bulbu bajó de peso, no vaya donde un verde a contárselo, porque lo primero que te va a decir un verde es quién es bulbu. Y no me, o sea, ¿qué puede añadirme a mí, a mi intelecto, a mi persona, que ella haya bajado de peso? O sea, esos no son temas que a los verdes les gusta. El verde le gusta temas que tienen que ver con la injusticia, la diferencia de pobreza a nivel mundial, issues sociales, económicos a nivel global. Tú sabes, el verde siempre ve the big picture. Él es una persona visionaria, o sea, que piensa en grande, ¿no? Al igual que el azul es idealista, ¿ok? Margarita, te estoy describiendo, ¿ah? Por eso es que les digo, si no hacen la hoja como quiera por la descripción, se pueden identificar. Exacto, al grano, no tenemos tiempo para perder. En otras palabras, gente, si usted tiene, si un compañero de trabajo le faltó el respeto y usted se fue a llorar,
mi consejo es que no vaya donde un verde llorando a pedirle consejo. Porque lo primero que te va a decir el verde es que te lo buscaste, ¿ves? Eso, la información que te va a dar va en hechos, y no creo que te vaya a pasar la mano. Si tú quieres que te pasen la mano y te cojan, ¿verdad? Y te hablen contigo, vete un azul, pero donde un verde no vaya. Ahora, si tú quieres un reality check, ¿verdad? Que te digan sin rodeo, lo que hay, pues ve a donde un verde, porque ellos te van a decir las cosas tal y como son. Se entretienen de buscar soluciones a problemas complejos. Mientras todo el mundo se hace un ocho de que no pueden resolver el problema, el verde dice, dámelo a mí, te puedes ir, pero déjame a mí solo resolviéndolo. A ellos les encanta eso, probarse que pueden resolver algo. Así que ellos disfrutan intrínsecamente de resolver problemas complejos. ¿Ok? Las cuatro patas al gato, mi esposo. Ok, los naranjas, vamos a ver. Ok, los naranjas. Gente, ¿dónde está la acción? O sea, los naranjas tú los vas a conocer inmediatamente. Ellos tienen energía. Estos son los alcaldes del pueblo. Estos son los que tienen un nivel de confianza bien alto en ellos mismos. Siempre están alegres, siempre actúan de forma espontánea, viven el aquí y el ahora. O sea, ellos, esto de planificar para mañana, no, ¿y si me muero hoy? No, no, hay que vivir el hoy. Hay que vivir el hoy, ¿tú sabes? Así que ellos viven el presente. Y para el naranja la vida es para disfrutarla. O sea, el naranja cuando llega viejito dice, ¿sabes qué? Yo me disfruté la vida con los errores, las caídas y todo lo bueno y lo malo que trae la vida, yo me la disfruté. Ellos se toman el riesgo, tú sabes, se lanzan, son arriesgados, les encanta lo desconocido, ¿no? Ellos típicamente, ¿verdad? Tienen excelentes destrezas físicas, así que son buenos bailarines, atletas. Ellos se pueden parar frente a una tarima y no le tienen miedo a hablar en público. Ellos pueden salir a una fiesta, no conocen a nadie, pero terminaron conociendo a 30. Tú sabes, tú vas a Plaza Las Américas y todo el mundo los conoce. Siempre hay alguien que los conoce, tú sabes, porque es que se dan a querer, o sea, se dan. Ellos no tienen miedo de conocer gente desconocida, así que ellos se presentan, ellos hablan con ellos como si los conocieran de años. Perdón, son líderes innatos. Y es bien importante, ¿verdad?, establecer esto, porque cuando tú ves un naranja nació para mandar, igual que el verde. Entonces, si se encuentran en un área de trabajo donde ellos no mandan, pues obviamente son los retas porque al ser líderes innatos, ellos quieren tener la batuta en hacer las cosas. El naranja todo lo ve de manera optimista, tú sabes, porque ¿qué pasa? Si mamá está enferma en el hospital o papá está enfermo, casi siempre la actitud de naranja, no es que no le importe, le importa, pero va al hospital pensando, yo no sé hasta cuándo me dure mi viejo, yo aprovecho el hoy. Tú sabes, van y le hacen cucas monas a sus papás, a sus mamás. Porque ellos viven la vida en ese optimismo, ¿sabes? Y no soportan los chupalegrías. Los naranjas típicamente están de buen humor. Así que son fáciles de identificar, ¿okay? Quiero dejar un espacio, Ela, para poder chatear. Mira, ay, lo subí muy rápido. Espérate, déjame darle para atrás, déjame darle para atrás. Ok, ustedes se acuerdan que yo les dije. Puedes volver a la tarjeta dorada. Ahorita, Maribel, dame unos minutitos para poder darle estas estadísticas. Y nos queda tiempo, pues regresamos al dorado. Incluso esta presentación se la pueden pedir a Carlos y yo se las hago llegar para que ustedes la tengan, ¿ok? En los estudios de 40 años, en los estudios de 40 años que hicieron, ¿verdad? Myers-Briggs, madre e hija, maestra y psicóloga. Pues ellas determinan, ¿verdad? Hubo un patrón de porcientos de colores en la sociedad. Así que yo quise compartir eso con ustedes para que puedan entender ciertas cosas de los comportamientos y de los colores. Y si ven, la mayor parte de la sociedad, y te voy a hablar del territorio americano, para ser específico, ¿verdad? De dónde salen estos números. Sus 40 años de estudio te dice, 38% de la sociedad es naranja, 38% de la sociedad es dorado. Así que un 62, ¿verdad? 62% de la sociedad es realista, ¿okay? Porque aun cuando son polos opuestos, naranja que vive la vida en el ahora y el dorado que necesita planificarlo todo y se organiza para todo,
ambos tienen algo en común y es que son idealistas, digo realistas, ellos viven con los pies en la tierra. Así que no me hables mucho de pajaritos preñados, ideas así filosóficas, porque si no me lo puedo comer en arroz y habichuelas, pues no me lo dé, ¿ves? Así que aun cuando son polos opuestos, pues ambos son realistas. Ahora, cuando miras lo otro, el azul y el verde, pues ambos son idealistas. El verde es racional y el azul es emocional. Entonces, cuando tú miras esos polos opuestos, ¿verdad? Porque uno piensa con la mente y el otro con el corazón, sí se llevan bien porque cuando se trata de temas idealistas, se van en un viaje filosofando y viendo maneras de hacer este mundo mejor. ¿Okay? Así que ahí tienen los porcientos, solamente en algunos estudios que hizo Myers-Briggs, el azul era un 15 y el verde era un 9. Aquí, ¿verdad? La diferencia marcada es que como el verde prefiere estar solitario, pues menos personas lo entienden, porque vive dentro de su mundo de pensamientos versus el azul, que típicamente es una persona bien social. ¿Okay? Entonces, ahí tuve que buscar una botella de agua en la nevera porque me ahogué de tanto hablar. Estos talleres de hora y media, por Webex, pues apenas puedo interactuar con ustedes, no los escucho, pero cool. Vamos a tener que hacer algo vivencial con ustedes. Ok. Ay, espérate, déjame darle para atrás. Estos números que le di son de la sociedad. Okay. Ahora lo vamos a llevar a la parte educativa de los Estados Unidos, de las estadísticas que ha tenido Truecolors para poder, ¿verdad?, distribuir los colores en el mundo de las escuelas. Los maestros, ahí tienes que, déjame ver si estoy en lo correcto, ¿verdad? Que no veo ahí el número, el 56% de los maestros son dorados. ¡Auch! Quiere decir que la mayoría de los maestros son dorados por disciplina. La vocación de maestro le llama y apela a los dorados porque es. Todo es estructura, todo es organizado, los currículos de enseñanza, todo tiene un orden, ¿okay? Y si tú buscas en el salón de clases, también hay un orden. Así que 56% de los maestros son dorados, seguido de los azules con un 36%. Y pues también, obviamente, el azul le apela, le llama la atención la disciplina de vocación de maestro, porque el azul por naturaleza le gusta ayudar, ¿okay? Así que ahí tienes 36%. Verde 6, naranja 2. Lo que pasa es que esos verdes y naranjas casi siempre están en disciplinas específicas de esos colores. Te vas a encontrar los naranjas, eso es diferente a la educación de este país, eso es exacto, Erika. Así que esos naranjas casi siempre van a estar en arte, en drama, en deportes. Los verdes, pues obviamente van a estar en disciplinas de ciencia, de innovación, de robótica, de matemática, ¿ves? Así que no quiere eso decir, ¿verdad?, que si yo soy un naranja no me va a gustar ser maestro, es que puedo ser naranja, pero estar dentro de una disciplina que me llame la atención. Y eso también va a depender de tu segundo color, porque si yo soy un naranja dorado, pues tal vez me llama la atención ser maestro por ese segundo color de dorado, ¿ok? Brenda, hay veces que sí, cuando hacemos True Colors, nos damos cuenta que puede ser, ¿verdad?, que esté en la profesión equivocada. Damari, Naranja Belli, soy maestra de kinder. Pues mira, siempre los niños van a alimentar mucho tu curiosidad, y tus deseos de explorar con ellos. Sobre todo los verdes son les fascina ver un niño que aprende, que tiene sed de aprender, porque eso es lo que le gusta al verde. Entonces, vamos a mirar la siguiente lámina, ¿okay? Los estudiantes en el sistema público, ¿verdad?, de Estados Unidos, 40% naranja, 40% dorado, 7% verde, 13% azul. Así que si lo comparamos con los maestros y los estudiantes, ¿qué podemos ver en esa lámina? Vamos a ver si ustedes aprendieron la lección de hoy. ¿Qué conclusión pueden llegar cuando ven esa lámina?
Bueno, les voy a dar un la. Ahí tienes parte de los conflictos, eso es así, Juan José. Si tú miras el 56% de esos maestros educando a un 40% de naranja, ¿cómo tú crees que eso va a ser? Porque el naranja es el niño, exacto, es un reto para el maestro dorado, porque el dorado le gusta la regla, la disciplina, todo organizado. Entonces, un niño naranja que tiene energía, que le gusta estar fuera de su asiento, que le gusta hablar, que es pura energía, pues obviamente va a retar el maestro dorado, lo vuelve loco. Así que, ¿verdad? Y tú vas a ver, empiezas a ver una diferencia ahí. Entonces, ese maestro dorado también, cuando le da clase a un niño verde, que casi siempre sabe más que su edad, ese verde empieza a retar a ese maestro dorado en conocimiento, ¿verdad? Lo reta. Incluso casi siempre el conocimiento de ese niño verde está por encima de su grado. Así que es bien interesante cuando empezamos a hacer la analogía, ¿verdad? De los maestros en la escuela pública. Y cómo el sistema público fomenta la educación para un solo color, y es de dorado a dorado. ¿Por qué? Porque los niños azules los verdes y los naranjas requieren otro estilo de enseñanza. Entonces, cuando tú lo llevas a una educación, por ejemplo, Montessori, que va a nivel individual, el niño, ¿verdad? Empieza a sentirse aceptado porque aceptas mi color. No me marginas en el salón de clase. Yo tuve una cachetada bien heavy con mi hija. Mi hija es naranja azul, por eso es que la maestra siempre me llamaba, porque Daniela no paraba de hablar. Y yo me di cuenta, aún así, yo fui criada por dos dorados, papi y mami, los dos son dorados, así que en casa yo aprendí una crianza dorada. Así que yo crié a mi hija dorada. Pero ¿qué pasa? Mi hija viene de estar en una escuela dorada que suprime su naranja. Así que ella estaba aguantando su naranja todo el día en la escuela, porque tenía que comportarse dorado, y cuando llegaba a casa yo la mandaba a hacer las asignaciones, la pobre niña estaba suprimiendo su naranja todo el tiempo. Así que, ¿qué hice? Invertí. Ella salía de la escuela, la llevaba a jugar, la llevaba a hacer sus ejercicios de tenis, a coger sus clases, llegaba a casa, veía televisión, te baña, y de tal hora, hace las asignaciones. Mira, ella soltaba toda su energía naranja, hacía lo que le gustaba para después venir una hora. Como es naranja, le gusta hacer las cosas rápido, pues terminaba de hacer la asignación. Así que ese pequeño cambio en casa hizo la diferencia para mi hija en la escuela, porque estaba en un ambiente que suprimía su color. Así que es bien interesante cuando lo llevamos al área, ¿verdad?, de la escuela, y cómo los ambientes pueden aún ser dorado, aún quedarme dentro de mi currículo, pero integrar los conocimientos de True Colors para yo saber cómo yo le enseño a este color. Si una persona puede cambiar el color a través de la vida, sí. La contestación es que sí, incluso tú puedes hacer el assessment en un momento de tu vida donde tal vez estás pasando por un momento difícil, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, y tu azul puede subir la puntuación. Pero la realidad es que tú eres quien eres en tu niñez. Pero esa parte ustedes no la van a saber porque ustedes no tienen la tarjeta por la parte posterior. Pero tu color en esencia es tu niñez. Ahora, a través de los años sí pueden variar los colores. ¿Es posible identificar el color de un niño desde 2-4 años? Definitivamente. Incluso en los primeros años del niño, él es los cuatro colores, porque tiene las fases de explorar, de aprender de los cuatro colores. Con el tiempo, tú empiezas a ver que empieza a escoger unos comportamientos. Mi nieto de 5 años, ya yo sé sus colores. O sea, ya yo lo puedo identificar, que él es un naranja verde. Así que él no solamente te reta con su naranja, pero te reta en conocimiento, porque obviamente es un reto, ¿verdad? Para él, la parte de conocimiento, un niño muy inteligente. Si se usa True Color solo en un salón, mira, no es que
afecte al niño, porque realmente no te lo va a afectar. Lo que tú idealmente quisieras es que todos los maestros fomentaran los colores de ese niño. Y se da una interacción saludable entre todos los maestros. Por eso es que es importante la participación de todos los maestros en la escuela, de conocer los colores. Pero tú, maestro, tú puedes hacerlo solo en tu salón de clases y empiezas a compartirlo con los otros maestros a la hora de almuerzo para que vayan entendiendo comportamiento. Pero mira, cuando vamos a sacar la realidad de lo que está pasando con los maestros en Puerto Rico, porque, ¿verdad? Eso no ayuda a que ustedes puedan ejercer su profesión de la manera que ustedes lo escogieron. Pero vamos a sacar eso. Cuando usted se va, al momento que usted escogió ser maestro, estoy segura que 100% de ustedes lo escogió con la vocación de poder apoyar a estos niños en su aprovechamiento académico y que ellos sean la mejor versión de sí. Por eso es que yo amo Truecolors en el salón de clase y en el sistema educativo porque va cónsono con la causa que muchos maestros escogieron para escoger esta vocación. Mira, en la semana que viene, nosotros vamos a estar hablando, y ahí tienes la pantalla. La semana que viene nosotros vamos a estar hablando acerca de los niños en el salón de clase. Ahí le estoy subiendo, ¿verdad? Una de las láminas. Pero el martes que viene, entonces vamos a hablar cómo son esos niños en el salón de clase, cómo fomentar su enseñanza en el salón de clase. Así que la hora y media de la semana que viene, no, exacto, martes 15 de mayo, nos vamos a adentrar un poquito más en cómo estudia, qué podemos decirle hasta a los padres, ¿verdad? Para poder apoyarlo a ellos a enaltecer sus colores naturales. ¿Okay? ¿Existe un documento para niños más pequeños? Sí, existe un documento para niños más pequeños y para jóvenes en high school también. El documento que ustedes tienen, las palabras que están ahí, son para una persona con un nivel de cuarto año. Sin embargo, la versión de jóvenes tiene unas palabras más simples que las que ustedes tienen en la versión adulta. Pero igual no creo que sean palabras complejas. Yo creo que, ¿verdad? Un joven en escuela superior las puede entender y puede hacer el ejercicio. Ahora, para la escuela elemental, pues ellos hacen unos dibujos para sacar sus colores. En la escuela intermedia y superior, que utilizan la versión de jóvenes. Incluso hay hasta materiales para tú dar a través de todo el año para la planificación de carrera y cómo usarlo en el salón de clases. O sea, que ellos tienen un programa bien robusto para dar en los sistemas educativos. Pero es muy lindo tú ver. Yo tuve oportunidad de estar varias veces en Estados Unidos porque yo era master trainer. Así que yo daba las clases de train de trainer a nivel corporativo en Estados Unidos. Sí, estuve muchos años viajando con ellos, enseñándoles el mundo corporativo que era el que yo me dedicaba. Y tuve oportunidad de ir a varias escuelas que estaban utilizando la metodología de Truecolors y era fascinante, eso era como Disney, porque todos los maestros honran, ¿verdad? Los colores. Eso no quiere decir que no van a haber desacuerdos y va a haber conflicto. Pero hay hasta talleres para resolución de conflicto en colores. Hay talleres para pareja, hay talleres para familia, hay talleres de Truecolors en distintas maneras. Cómo crear paz en colores. Pero las escuelas que están coloreadas y que fomentan la metodología de Truecolors son lindas, ¿no? En esencia, porque todo el mundo apoya que todos los colores de todos estén brillantes. Así que en los minutos que quedan, no sé si les queda, ¿verdad? Alguna pregunta que quieran hacer. Vi que Carlos ahí subió lo del chat, ¿verdad? Digo, lo del survey para que vayan llenando la evaluación. Y yo abrí aquí la pantalla para poder ver aquí el chat, que no lo puedo ver. Miles de preguntas, dice Bárbara. Hey@rosado.com. Mira, le subí ahí mi email. Se fue muy rápido. Añaco está confiado, qué chulo. Ahí le subí mi email. Dudas o preguntas me pueden escribir en confianza a mi email, coach.heidi@rosadonieves.com. Vamos a ver, ¿verdad? Si con Gretchen pudiéramos, ¿verdad? Entrar ahí a educación y que ustedes tengan acceso
a poder tener las certificaciones y tener, ¿verdad? Poder colorear sus salones de clase y poder hacer esto, pero no dejes que, ¿verdad? El que no esté todavía disponible en educación, el taller, limite el que tú puedas coger la hoja que tienes, imprimirla y apoyar a tus estudiantes en el salón de clase a colorearlo. Pídanme la presentación, se le puede hacer llegar, yo se la puedo hacer llegar a Carlos, él se la puede subir a ustedes al foro para que ustedes tengan y tengan la información. Hay muchísima información de Truecolors, así que la que ustedes quieran conocer, pues me la pueden pedir en Puerto Rico STEM. Nosotros hablamos de las carreras en demanda y el tipo de carrera de acuerdo a los colores, que eso no lo vamos a estar cubriendo en la parte 2, pero eso es otro tema también que se puede dar eventualmente. Esa presentación también existe, si la quieren también se las puedo facilitar. Qué bueno que disfrutaron el Webex.